Hoy día le voy a hablar sobre los verbitos. ¿Conocen los verbitos, no? Sí. Bueno, les contaré. ¿Ustedes saben lo que come un verbita después de haber ganado una final? ¡Sus palabras! Favorito de un verbita, el yo-yo. ¿Ustedes sabían que el verbo es el colegio con más renuncias de profesores? ¿Y saben por qué? ¡Porque ni ellos los aguantan! ¿Saben que los verbitas no ocupan paracaídas? ¿Saben por qué? Porque usen o no usen paracaídas, siempre van a caer mal. ¡A nadie le cae mal! Loco, el sentimiento del manqueo es tan fuerte que aunque haya 5 personas, se escucha igual en la cancha. Perro, es cultural. ¿Es el tercero? Para, ¿de qué colegio ni? Del perro. Bueno, millares secuaces, los he reunido aquí para dar inicio al plan Z, para exterminar al diablo de una vez. Hace mucho tiempo que no lo hago. Tengo que derrotar a esos malditos, al conejo, al cóndor. Ay, ¿y ese ya puñal? ¿Qué te dice ya puñal? Hay que admitir que los del verbo son una raza superior, son dioses. ¿Saben por qué? Porque están en todos lados, pero nadie los puede ver. ¿Saben cómo se suicida un verbita? Se sube su ego y salta. ¿Cómo le dicen a alguien del verbo? Espermatozoide. ¿Y saben por qué? Porque de millones uno sale genio y todos los demás no sirven para nada.
La posta 5x3. La que viene luego.